recuperan el cuerpo sin vida del joven de 18 años que se ahogó en represa del barrio Jayalía. Aluvión o deslizamiento sobre Managua es un riesgo inminente por incontrolable crecimiento urbanístico en Cuenca Sur, señalan expertos. Anuncian cierre de vías en Avenida Bolívar, Gobernación, Juzgados, CST hasta Cine Blanco por práctica militar que se realizará por 3 días. Nicaragua quiere traer a famosa maquiladora mexicana Delphi, previendo que se puedan perder 15.000 empleos por falta de aprobación del TPL. 200.000 personas atiende el gobierno por impacto de la sequía en 60 municipios. La atención es con fondos del presupuesto, señaló el presidente del Banco Central. Hackean página web de la Asamblea Nacional por Anonymous y fue intervenida. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Cuando llamas al 1-800-2223, Farmex te atiende aquí, y aquí, y aquí, también aquí, aquí, y aquí, ah, y aquí, por aquí, aquí, aquí. Farmex está en todos lados, llamando gratis al 1-800-2223. Envío gratis desde una pastilla. 1-800-2223, Farmex Farmacia Express. En Caruna hemos hecho una tradición de la calidad, la confianza y el compromiso. Nuestro compromiso es con el desarrollo de Nicaragua y el bienestar de la familia nicaragüense. Este se refleja en la calidad de los servicios que le ofrecemos a nuestros socios y socias. Ahorro, remesas nacionales e internacionales, asesoría financiera, capacitaciones, asistencia técnica y todo lo necesario para el desarrollo de su cooperativa. Caruna, calidad, confianza y compromiso. 20 años a su servicio. Vos, 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 Nicaragua, sos vos, conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, 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 Movistar, sos vos, conectando a mi tierra, Nicaragua, soy yo. Conectados con Nicaragua, porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar. Compartida, la vida es más. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo servir? Vengo a hacer el servicio al auto. ¿Y qué tipo de aceite quiere que le ponga? Cualquiera, todos son iguales. ¡No! No te equivoques, usa Valvoline, los lubricantes premium formulados con la más alta tecnología. Valvoline, más de 100 años en el corazón de tu auto. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15 y damos inicio a las noticias. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán. Les informamos que ya encontraron el cadáver del joven habitante de Jayalía, víctima de las corrientes por lluvia. Se trata de Ariel Antonio Martínez, de 18 años, quien cayó en una represa de su barrio y ese mediodía los bomberos lograron extraer su cuerpo tras largas horas de búsqueda. Jonathan Castro con los detalles. 100% Noticias, esta es la imagen de la mamá que está consternada luego pues de que se encontró el cuerpo de su hijo
luego de casi 48 horas de búsqueda, más de 30 hombres de la Dirección General de Bomberos se sumergieron en las aguas de la micropresa de Jayalía, ubicada en la etapa número 4 de este barrio, para encontrar pues el cadáver de este joven que fue arrastrado la noche del martes por el torrencial aguacero que cayó en la capital. Pues nunca se perdieron las esperanzas y las expectativas, según lo que decía el comandante Miguel Alemán, director de la Dirección General de Bomberos, de que el cuerpo de este joven estaba aquí atrapado entre la maleza. El día de hoy la alcaldía dispuso de maquinaria para poder arrancar esta maleza y así poder dar con el cuerpo de este joven que falleció por sumersión. Vamos a escuchar lo que nos decía el comandante Miguel Alemán, así como familiares y amigos del hoy occiso. La misma experiencia de hace tantos años nos dio a nosotros siempre en nuestra mente de que el cuerpo estaba cerca donde él se había ido. Imagínense que es una presa donde hay bastantes plantas, es decir, hay mucha hierba, hay ramas. Allí hay una profundidad para tres cuerpos de un hombre, por ejemplo. Y esa hierba, por supuesto que no iban a dejar pasar el cuerpo más allá. Entonces, aunque nos decían que el cuerpo puede ser que ya estaba en Tizcapa, pero el día de ayer nos dimos a la tarea de rastrear desde este punto hasta Tizcapa. Y nos dimos cuenta que hay unas parrillas de hierro, hay unas también otras presas, y nos dimos cuenta que ahí no había absolutamente nada. Pasar por arriba, como me decían, era como difícil. Entonces lo lógico es que aquí hay bastante tierra, pura hierba, ramas, etcétera. Eso te hace pensar de que la persona estaba aquí atrapada en la rama o en esta maleza que había en el agua. Sentimos satisfechos porque ahora ya sabemos a dónde va a estar el cadáver de él y a dónde su mamá lo va a dejar, dónde quedó. No estar en la incertidumbre de dónde estaba y no saber nada pues de él. Entonces lo sentimos más conforme con eso. Nosotros esperábamos pues que fuera una equivocación, que él apareciera vivo, pero ya ayer ya perdimos las esperanzas ya. Gracias a Dios y gracias al cuerpo de bomberos, la policía. Nos tenemos que conformar, y vamos a poner de nuestra parte, pues, porque es doloroso, como lo vuelvo a repetir, pero tenemos que poner de nuestra parte. Lo que sí agradecemos a la comunidad, al cuerpo de bomberos, a ustedes como periodistas que nos ayudaron a dar con el paradero del cuerpo, y eso me satisface como padre de él, pues, de que por lo menos sabemos, pues, de que se pusieron todos los empeños, los esfuerzos se agotaron y se dio con la situación, pues, que se requería. Y en más noticias, anuncian cierre de vías por práctica militar. Las vías afectadas son Avenida Bolívar, Gobernación, Juzgado, CST hasta el Cine Blanco. Los desvíos arrancan a partir de ese jueves a las 7 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Veamos más detalles. A partir de hoy hasta el 31 de agosto de las 7 de la noche a las 2 de la madrugada, la Policía Nacional realizará el cierre de vías por prácticas del desfile militar del Ejército de Nicaragua. El perímetro de seguridad va desde el Monumento Simón Bolívar a la Rotonda Hugo Chávez, luego hacia el oeste, calle Colón, hacia la CST, al norte pasando por el Estadio Nacional, el Instituto de Medicina Legal, el MITRAT, siguiendo al este al Monumento del Combatiente Popular para girar al norte y concluir en el Paseo Solotlán. Habrá regulación operativa por agentes policiales y cierre hermético en los siguientes lugares. Por el este, costado este del complejo judicial de Managua, hacia el norte hasta la costa del lago Solotlán y hacia el sur hasta los semáforos del Ministerio de Gobernación. Por el sur, de los semáforos del Ministerio de Gobernación hacia el oeste, pasando por la rotonda Comandante Hugo Chávez,
hasta los semáforos de la Central Sandinista de Trabajadores. Por el oeste, de los semáforos de la Central Sandinista de Trabajadores hacia el norte, pasando por el Estadio Nacional, Instituto de Medicina Legal, Ministerio del Trabajo, hacia el norte, hasta la calle El Triunfo. Por el norte, del antiguo Cine Blanco, hacia el este, hasta las antiguas instalaciones del COSET, luego hacia el norte, pasando por el portón de la entrada al Puerto Salvador Allende. Al respecto, el Ejército de Nicaragua agradece el apoyo y comprensión de la ciudadanía a fin de mantener las medidas de seguridad y así evitar accidentes en las áreas y vías antes mencionadas. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal. Bien, y en más noticias, una empresa de litografía conocida como Solotlán fue acusada por fraude eléctrico. Durante 6 años obtuvieron el servicio de forma ilegal. Veamos más detalles con Tania Cruz. La empresa Disnorte y Disur continúa con el plan antifraude. Esta vez se capturó al señor Roberto Rodolfo Rodríguez, administrador de la litografía y serigrafía Solotlán, por cometer el delito de aprovechamiento indebido de fluido eléctrico. El negocio de serigrafías ha provocado perjuicios a la empresa Disnorte Disur por un monto económico de más de 1.556.000 córdobas, obteniendo el servicio de manera ilegal desde el 2008 hasta la fecha, según información que proporcionó la empresa distribuidora de energía. A partir de ahora, este caso se encuentra en manos de la Fiscalía de la República, la cual presentará una acusación formal en los próximos días y se continuará las capturas en contra de personas que estén cometiendo aprovechamiento indebido de fluido eléctrico, advierte Disnorte Disur. Tania Cruz, 100% Noticias, El Canal. Bien, y el clima de los últimos meses en la región ha sido uno de los principales temas en las agendas de mayor parte de los sectores productivos. Gran parte del territorio centroamericano ha experimentado escasez de lluvia, en algunos lugares sin precedentes, pero ¿qué nos espera en los próximos 60 días? Conozcamos los pronósticos en más detalles con CB24 Noticias. La escasez de lluvias o sequía en algunos casos que vivimos en Centroamérica han impedido, por ejemplo, que los caudales de los ríos fluyan a niveles normales, afectando la generación hidroeléctrica. Además, sectores como el ganadero y el agrícola han sufrido reses muertas por deshidratación y falta de alimento, o cientos de hectáreas de cosechas perdidas han sido noticia en las últimas semanas. Pero demos un paseo por el pronóstico en la recta final de la estación lluviosa, hablando de porcentajes en probabilidades de que llueva más o menos de lo normal. El periodo de canícula se había previsto desde inicios del año. En el mes de agosto persistió la disminución de la lluvia en gran parte del territorio y para septiembre y octubre se esperan días con lluvias dispersas, pero en los primeros 45 días se alcanzará el máximo anual de lluvias. El país está dividido en 3 zonas. Con respecto a los pronósticos, su parte norte registrará un nivel por encima de lo normal, esto con un 35% de probabilidades de que suceda. Parte del centro registrará un nivel normal de lluvias, mientras que en el este, el nivel estará bajo de lo normal, dentro de un pronóstico del 45%. El pasado mes de julio fue uno de los más secos registrados históricamente. Por eso, en su capital se tuvieron que implementar cortes de agua potable. A pesar de esto, ya en gran parte del país se registran lluvias en las últimas semanas, dando así salida a la canícula. Pero mientras tanto, el país se dividirá en 2 para medir el pronóstico de las lluvias que se esperan. Su costa caribeña podrá registrar un nivel de lluvias normal, esto con un 45% de probabilidades de que ocurra, mientras que gran parte del país desde su costa pacífica experimentará un nivel debajo de lo normal. Los salvadoreños estiman que el 16 de octubre finalizará la temporada de lluvias en su país, pero hasta entonces, gran parte de su territorio podrá experimentar un nivel de lluvias dentro de lo normal, esto con un 40% de probabilidades de que ocurra, según los pronósticos. Menos su frontera con Honduras, que podría registrar un nivel por debajo de lo normal, con un 45% de probabilidades. Nicaragua no cuenta con un pronóstico favorable y todo indica que la sequía se extenderá en las próximas 8 semanas. En las regiones del Pacífico, en la región norte del país y en la región central, se espera alcanzar una sequía severa y la estación de pocas lluvias podría finalizar el 20 de octubre. Gran parte del país entonces experimentará un nivel de lluvias por debajo de lo normal, esto con un 45% de probabilidades.
pero en 45% de probabilidades indican que su costa caribeña podría recibir un nivel de lluvias considerado normal. Los costarricenses han declarado alerta amarilla, esto debido a la escasez de lluvias que han experimentado este año. En San José, su capital, durante el mes de julio se registró un nivel de lluvias de 2 milímetros. Esto no pasaba desde el año 1937, donde se empezó a registrar la información. Su costa caribeña queda fuera de esto, ya que al contrario, la región de Limón experimentó un récord con un exceso de lluvias, el más alto de los últimos 50 años. Y es que al igual que en Nicaragua, en Costa Rica cuando en el Pacífico sale el sol, en el Caribe caen las lluvias. Sol que se hace vino, que desde el racimo se derrama, y donde no hay vino, no hay amor, ni ningún otro dilecto dentro del corazón. Restaurante La Piaceta te lleva a un viaje inolvidable por viñedos y bodegas californianas. Participa al consumir $25 o más en alimentos que incluya una copa de los vinos participantes y pagando con tus tarjetas Bacredomatic. Ven a La Piaceta para la oportunidad de ganar este viaje para ti y un acompañante. Hay cosas que siempre van conmigo, como el deporte. Ver con claridad lo que ocurre en los últimos instantes de un juego. Eso lo garantizan mis lentes. Por eso, Funkel va conmigo. Si tu casa ya parece ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Cuando buscas una casa para tu creciente familia, en Carretera Amasaya tienes una excelente opción. Urbanización Xochitlán. Es un residencial ubicado en una de las zonas más agradables de Managua. Ofrece 3 habitaciones, sala, comedor y cocina, con 2 áreas para crecer junto a usted y los suyos. Urbanización Xochitlán. En la WISPAN recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia. Promovemos los valores éticos y morales. La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral. WISPAN, elevado nivel de inserción laboral. Éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. WISPAN, éxito, calidad, excelencia. Por seguir en nuestra sintonía, y la página web de la Asamblea Nacional fue hackeada y el sitio web de la Asamblea Nacional ha sido hackeado. Un individuo que se hace llamar Anon-0x03 numeral Anonymous se atribuye la intervención del sitio del Poder Legislativo Nicaragüense en la cuenta de Twitter. El hacker Anon-0x03 se atribuye también dicho bloqueo, dejando un mensaje que el sitio de la Asamblea Nacional de Nicaragua, www.asamblea.gov.ni, ha sido hackeado. La cuenta en Twitter del Parlamento también fue intervenida. Así que esa es la noticia. La Asamblea Nacional, el sitio web de la Asamblea Nacional fue hackeado. Y hay más informaciones. La Policía Nacional allana propiedades de un famoso comerciante de Ocotal, conocido como El Gato. Veamos más detalles, cortesía de Carlos Hernández. La Policía Nacional realizó un fuerte operativo en la ciudad de Ocotal, donde allanaron varias propiedades y negocios de la familia Beltrán y el reconocido comerciante El Gato. La Policía de Auxilio Judicial detuvo a don Isacio Beltrán y a su hijo Norlan Beltrán cuando estos se encontraban en la distribuidora de granos básicos y potería.
También se observó la presencia de la especialidad antinarcóticos y la policía económica. Otro de los negocios allanados fue la ferretería de Anael Beltrán, sobrino del Gato. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado información oficial sobre las investigaciones o el supuesto delito de esta familia. Desde Ocotal, les informó Carlos Hernández. Bien, y más adelante estaremos informándoles las declaraciones que ha brindado Rosa Salgado sobre este tema. Costa Rica es el país de la región en donde la gasolina tiene el precio o el costo más alto. El costo de la gasolina en Centroamérica varía dependiendo de las políticas económicas e impuestos que se aplican en cada país. Un informe del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central revela que Costa Rica continúa vendiendo los combustibles más caros de la región, mientras Panamá es donde se comercializa al más bajo costo. Más detalles con CB24 Noticias. Para determinar cuál es el precio final que deben cancelar los consumidores centroamericanos por los combustibles, el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central realizó un informe tomando en cuenta los precios oficiales de cada país y los monitoreos que realizan los entes o empresas encargadas de fijar las tarifas de la gasolina. El estudio elaborado durante la semana del 17 al 23 de agosto de este año revela que Costa Rica continúa vendiendo los combustibles más caros de la región, donde los usuarios deben cancelar por la gasolina super 5.63 dólares por galón y por el galón de diésel 4.63 dólares. Muy por el contrario, los panameños son los que cancelan la gasolina más barata. El costo final del galón de super es de 4.05 dólares y 3.64 dólares por el galón de diésel. La manera de ajustar los precios a los combustibles difiere dependiendo del país. En el caso de Costa Rica, cada mes los precios de los combustibles se ajustan y son regulados por el Estado, tomando en cuenta la inflación y los precios internacionales del crudo. En Honduras, de igual manera, las tarifas son reguladas y el precio oficial se cambia cada semana, teniendo vigencia de lunes a domingo. En Panamá, el costo de la gasolina también es controlada por el Estado, pero se ajustan cada 14 días. Por su parte, en El Salvador, rige una política de precios libres, que no son regulados por el Estado, aunque sí se realiza un monitoreo del comportamiento del costo internacional del petróleo, y las tarifas son modificadas cada 14 días. Guatemala y Nicaragua funcionan similar a El Salvador, con la diferencia que en estas dos naciones las tarifas se ajustan semanalmente. El estudio también detalla que los precios varían significativamente dependiendo de los impuestos aplicados en cada país. Si los combustibles no tuvieran aranceles, sería Nicaragua el país donde estos se venderían al más alto costo y en Guatemala se comercializaría la gasolina más barata. Y continuando con más noticias, les informamos que la Procuraduría de Derechos Humanos presentó los resultados de la fiscalización en 186 escuelas, donde verificaron si el Ministerio de Educación cumplió las recomendaciones referidas al cumplimiento del derecho a la inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Según la procuradora, de las 8 recomendaciones, hay un avance de hasta un 80%. Sin embargo, consideran que el recorte presupuestario afectará para que el Ministerio de Educación cumpla con las orientaciones. Esto tiene que ver con la construcción de rampas, la entrega de material didáctico, así como la capacitación de docente. A continuación, escucharemos declaraciones de la procuradora Rosa Salgado. De discapacidad. Entonces las cifras eran muy altas, ¿verdad? Entonces lo que nosotros recomendamos en el primer informe del 2011 es que tenía que hacerse primero un diagnóstico y saber cuál era el tipo de discapacidad. Entonces en eso es lo que se está trabajando actualmente. ¿Todavía no está entonces? Todavía el Ministerio de Salud reporta que hay más niños de los que tiene el Ministerio de Educación, a pesar de tener presunción de que había cifras infladas. Pero sí, ¿verdad? No tenemos hasta el momento de parte del Ministerio de Educación
cifras concretas de cuánto es la población con discapacidad. Se está trabajando en eso en coordinación con el Ministerio de Salud, quien está diagnosticando los tipos de discapacidad que tienen los niños que están en la aula, ¿verdad? Porque esa ha sido también una petición que ha hecho el Ministerio de Educación. Los maestros son maestros y no pueden ellos diagnosticar discapacidades, no está dentro de sus funciones. Tiene que haber esa estrecha coordinación y alianza con el programa Todos con Voz, y es lo que estamos impulsando en la actualidad. El gobierno, gracias a Dios, ha mandado a capacitar a 8 médicos en genética, y estos pues han sido los que están en ese trabajo en el territorio y reproduciendo, porque 8 médicos todavía es muy poco para todo el territorio nacional. Bien, y continuando con más informaciones, haremos una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Recuerde que usted puede estar actualizado a través de nuestro sitio web www.canal15.com.ni. ¿Sabías que en la Bolsa de Valores de Nicaragua podés mejorar el rendimiento de tus ahorros? En la Bolsa de Valores puedes acceder a financiamiento barato para tu empresa. En la Bolsa de Valores puedes vender tus bonos al mejor precio. También tenemos la plataforma para invertir desde Nicaragua en otras bolsas del mundo. La Bolsa de Valores es un mercado de oportunidades donde todos podemos participar. Invierte en bolsa. Mejora tu rendimiento, mejora tu financiamiento. Diputados, llegó la hora de reformar el artículo 150 del Código del Trabajo, que nos garantice una jornada laboral de 8 horas diarias. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Conti abrirá sus sentidos a una nueva experiencia en decoración de vanguardia. Tendencias, colores, formas y diseños son los componentes principales para brindarle siempre algo fuera de lo ordinario. Convierta su casa en un lugar acogedor y permítanos crear el escenario donde se desarrolla la historia más importante de su vida, su hogar. Viva con pasión, Conti, otro nivel. En Centro Visual Pereira creemos en la precisión y calidad de nuestros servicios, porque todo lo que necesita está aquí, en un solo lugar. 3 optometristas graduados con gran experiencia y conocimientos. El mayor surtido de aros y marcas en nuestra sala de exhibición, y sus anteojos están listos en una hora, porque lo elaboramos dentro del mismo edificio. Porque logramos que mires el mundo de una mejor manera, quédese con el mejor. Centro Visual Pereira, de la Rotonda del Huehuense, 4 cuadras abajo. ¿Le interesa la energía solar, pero piensa que la inversión no está a su alcance? Hoy la oportunidad está en sus manos. Una fuente inagotable, eficiente, limpia y segura. Disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio. Invierta una vez y ahorre para siempre. Con la energía solar de Tecnosol. Tecnosol. Energía en sus manos. De 5 en 5 llegaremos a la meta. Porque tus 5 son la esperanza. Porque tus 5 dan vida. Porque tus 5 tienen magia. Este 5 de septiembre necesitamos que nos des tus 5. Con ANCA, Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer. Gracias por seguir con nosotros. En más noticias, denuncian supuestos abusos de bancos en sus contratos. Unas 30 personas representadas por el Centro de Ayuda al Consumidor denunciaron ante la Superintendencia de Bancos. Denunciaron que aún hay bancos que penalizan al cliente al terminar por adelantado el contrato cuando la ley del consumidor lo prohíbe. Señalan de que supuestamente se disfrazan los intereses con cobros administrativos. Veamos más detalles.
diarios son entre 5 a 8 casos hoy en día, pues porque ha habido una proliferación, sobre todo con muchos préstamos de consumo, con unas tarjetas de crédito también y con unos documentos notariados que son de hipoteca. Entre ellos estamos hablando de que no se están respetando las horas relativas con respecto al cobro. Ese es un aspecto similar, pero también hasta cierto punto existen cláusulas que están disponiendo, valga decirlo, renuncia de trámites por respecto para los usuarios, el trámite administrativo. Según existen también cláusulas que van sobre todo en renuncias también del domicilio de las personas. O sea, esas son cláusulas que son relativamente abusivas y algunas que también están siguen penalizando a las personas que quieren rescindir de sus deudas con anticipación. Ya sabemos que la Ley de Defensa de los Consumidores te da esa oportunidad procesal para las personas usuarias de esos servicios financieros. Eso y ante tanto también hay otro tipo de revisiones que no se hacen, porque cada casuística de entidades bancarias es distinta una y otra. Y también otro principal problema es que las entidades bancarias o financieras no están otorgándote los contratos a los usuarios, y ese es un deber, es una obligación que tiene la entidad financiera. Y unas 200.000 personas que atiende el gobierno por el impacto de las sequías, esto en 60 municipios. La atención es con fondos del presupuesto, señaló el presidente del Banco Central. Así que esta es la asistencia que se le brindarán a unas 200.000 personas por el impacto de la sequía ya en 60 municipios. Al respecto, vamos a escuchar declaraciones del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. La población que más o menos nosotros hemos estimado, pero población pobre, pobreza extrema en todo el corredor seco, anda por unas 200.000 personas. Son alrededor de unas, sí, alrededor de unas 40.000, 50.000 familias más o menos. No, cada país pues está haciendo sus cálculos, pero no lo hemos consolidado eso aún. No, nosotros estamos disponiendo todos los recursos que están en el presupuesto, todo el presupuesto general de la República, pero no tenemos así, vamos a tomar un pedazo del presupuesto y lo vamos a destinar a la sequía. No, todas las instituciones que están involucradas están destinando esos recursos para el apoyo. ¿40.000 familias por el sector de Nicaragua son las que están siendo afectadas? Población extrema pobre, pero la distribución de alimentos es mucho mayor en Nicaragua. No tenemos una situación así que amerite pues hacer un llamado internacional aún, ¿verdad? Esperamos que eso no ocurra, pero sí tenemos los planes para proceder a apoyar, y efectivamente pues todas las mesas han estado enviando la información, y una vez que las tengamos todas consolidadas las vamos a dar a conocer. Y Anitex no precisa qué empresas o maquiladoras cerrarán por la falta de aprobación de los TPL. Din García, representante de la Asociación Nicaragüense de Textileras, reiteró que los empleos que se perderían oscilan entre los 10.000 a 15.000 personas desempleadas. Esto a partir del próximo año 2015. Escuchemos sus declaraciones. Estamos viendo la posibilidad de que la ley de renovación de los TPL a partir del 2015 no pueda ser discutida durante lo que resta del año. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de que a partir del próximo año ya amanezcamos sin los TPL. Eso obviamente va a traer un impacto negativo en el sector, que según cálculos preliminares que hemos ido afinando y vamos a continuar afinando en el transcurso del año, van a rondar entre alrededor de una pérdida de empleo de unos 10.000 a 15.000 puestos de trabajo en el sector. A ver, hasta el momento llevamos un crecimiento del 7% en valor y del 13% en volumen. Los resultados que arrojen el impacto que estamos realizando con la colaboración del FUNIDES ya nos darían las pautas para corregir las proyecciones que teníamos para lo que es el presente año. Y Canal 15 en Facebook ya se acerca a los 120.000 me gusta, y por eso queremos agradecer a todos nuestros televidentes y también nuestros ciberseguidores por su preferencia a leer las noticias de a nivel nacional e internacional. Veamos más detalles.
La página de fans de Canal 15 en Facebook se consagra como la más informativa y de más alto crecimiento en los últimos meses en comparación a la de otros canales de televisión. Canal 15 en Facebook se acerca a los 120 mil me gusta, y a pesar que se ubique en cuarto lugar por el total de likes, registra un ritmo de crecimiento superior a canales como el 2, el 13 y Canal 10. El alcance de las publicaciones semanales que tiene Canal 15 es de más de 7 millones de personas. El Facebook de Canal 15 está por encima del Canal 14, Canal 4, Canal 9, Canal 6, Canal 8, Canal 11 y Canal 23. Las últimas horas, notas curiosas, farándula, información nacional e internacional le dan esa variedad y aceptación de parte del público. Gracias por su preferencia, sintonía y por interactuar con Canal 15 en Facebook. Y en noticia de aspecto centroamericano, El Salvador debe obligar a sus partidos políticos a aclarar sus finanzas. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó a la Asamblea Legislativa del país centroamericano reformar la ley de partidos políticos para obligar a las agrupaciones de estos a transparentar sus finanzas y garantizar su democracia interna. Veamos más detalles con CB24 Noticias. Los legisladores salvadoreños tendrán un plazo de 2 meses para realizar las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, aprobada en el año 2013. Y es que, según un fallo de la Sala Constitucional, esta normativa violenta la Carta Magna del país centroamericano, al no contar con las disposiciones legales que permitan a los ciudadanos acceder a información sobre las finanzas de las agrupaciones partidarias. Con este fallo, aprobado por unanimidad y firmado por 5 magistrados, el órgano de justicia declaró la inconstitucionalidad por omisión de algunos artículos de la ley y ordenó a los diputados que la nueva normativa tome al menos en consideración los siguientes parámetros. En cuanto al derecho de acceso a la información, que se indique el origen y destino de los fondos con que los partidos y sus candidatos financian su actividad. Asimismo, exige a las estructuras organizativas contar con una instancia cuya función contralora garantice la rendición de cuentas. Además, que se proteja el acceso de los ciudadanos a la información de interés público en poder de los partidos. Referente a la democracia interna de las organizaciones, las leyes deben garantizar y hacer efectivo al interior de los partidos políticos el ejercicio de las libertades democráticas, como la libertad de expresión, opinión y crítica pública, petición, reunión, entre otros, además del derecho al voto libre de los miembros del partido, así como el derecho a ser votado para participar como candidatos en elecciones populares. La determinación de la Sala fue vista con buenos ojos por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien indicó que la misma responde al proceso de democratización de las agrupaciones partidarias. Y estas propuestas de la Sala lo que pretenden es seguir en el proceso de democratización de los partidos. Yo creo que esta recomendación, no dudo que todos los partidos políticos la van a asumir con mucha voluntad de seguir fortaleciendo los procesos democráticos al interior de sus partidos. Y también es importante la mesura que ha tenido la Sala al decir de que no se va a aplicar en estas elecciones, porque ya estamos al borde de las elecciones, sino que se van a llevar adelante en el próximo año. El fallo de la Sala de lo Constitucional fue emitido el pasado 22 de agosto, tras admitir hace 2 meses una demanda de un grupo de ciudadanos contra la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, hasta el martes fue divulgada la sentencia. Y en más noticias de aspecto centroamericano, el presidente de Guatemala visitó Panamá para estrechar relaciones bilaterales. Energía, seguridad, turismo y comercio fueron los principales temas abordados tras la visita del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina a su visita a Panamá, en donde sostuvo una reunión con su homólogo Juan Carlos Varela para estrechar relaciones bilaterales. Más detalles con CB24 Noticias.
A través de este encuentro se estableció una comisión binacional, mecanismo de diálogo para impulsar el intercambio en materia cultural, educativa, técnico y científico, comercial, de seguridad y migración entre ambas naciones. Y sin duda alguna el tiempo que ambos vamos a compartir con la responsabilidad de dirigir a nuestros pueblos, a nuestros gobiernos, vamos a fortalecer los esfuerzos para mejorar las relaciones, fortalecer las relaciones y sobre todo que por esta relación buscar las mejores prácticas para atender a la población. Yo creo que ahí hay muchísimos temas que se pueden compartir, muchísimas experiencias que se pueden compartir también de lo que ha dado resultado en un país, de lo que no ha servido, y este intercambio resulta en mucha riqueza para los dos países. Los mandatarios hicieron énfasis en promover la búsqueda de consensos a nivel regional para atender el fenómeno de los niños migrantes en el marco del respeto de los derechos humanos. Y es precisamente uno de los temas que el presidente está levantando de los flujos migratorios para que se pueda tratar en la cumbre de las Américas. Y eso lo que muestra es el interés del presidente también en los principales temas que afectan a toda la región. Los flujos migratorios, como todos sabemos, se dan continuamente en los diferentes países, y recientemente nosotros tuvimos una crisis con los menores no acompañados que estaban viajando hacia Estados Unidos. En la reunión abordaron diferentes temas de interés nacional e internacional, donde firmaron un convenio de cooperación de turismo. En materia de seguridad, los mandatarios desean fortalecer los mecanismos e iniciativas de atención en zonas de frontera. Y la responsabilidad que tenemos ambos países es fortalecer la seguridad regional y la lucha contra el crimen organizado. También hemos tocado temas de energía, donde nos han compartido la experiencia de Guatemala en un proceso que avanza para aumentar la producción energética en su país y bajar los costos a la población, que es un reto que tenemos nosotros aquí en Panamá. Hemos tocado el tema también de aprovechar el desarrollo de nuestro aeropuerto para promover el turismo hacia la región de Centroamérica, desde Latinoamérica, coordinando estrategias en conjunto entre ambos. Panamá se ha convertido en un hub, que es el hub de las Américas, podríamos decir, en donde se pueden hacer conexiones desde los países de Sudamérica con la conexión en Panamá y poder viajar también a los destinos turísticos que tenemos en Guatemala. Yo creo que estos son pasos positivos que vienen no solo a fortalecer y a traer más y mejores oportunidades para toda la región centroamericana. Posterior a la reunión en el Palacio Presidencial, los mandatarios hicieron un recorrido por las instalaciones del metro y la nueva estación Lotería y realizaron un sobrevuelo por las obras de ampliación del Canal de Panamá. Los mandatarios también resaltaron la importancia de impulsar la Unión Aduanera Centroamericana para avanzar en la integración de los países miembros del SICA. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Con una educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College. Juntos avanzamos con responsabilidad y eficiencia para dinamizar la construcción de la nueva Nicaragua. Dis Norte, Dis Sur. Avanzamos con energía. Nicaragua es la tierra de los nicas. Nicaragua es la tierra que nos vio nacer, la que nos inspira para ser cada día mejor, a luchar por nuestros sueños, orgullosos de gritar al mundo: yo soy nica. Ser nica es amar a los demás. Ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es nuestra identidad. Yo soy nica. ¿Y vos? ANF, ayúdanos a construir un futuro mejor.
En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5,000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Este año, algo mágico está por florecer. Aproquen presenta La Bella y la Bestia, el musical. 30 y 31 de agosto en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Boletos a la venta en Estudio Ilusiones. Te esperamos para seguir convirtiendo lágrimas en sonrisas. Un evento de Solo Producciones. Patrocinan. Apoyan. Apoyan. Perro que ladra, no muerde. Ese refrán lo tiene bien claro este pequeño menino que con un solo maullido acalambró a este perro. El indefenso felino que al parecer había invadido el territorio del perro trata de espantarlo con sus ladridos, a lo que el gatito observó con atención hasta que decidió demostrar sus cualidades felinas. Gracias a la rápida reacción de estos conductores que participaban en el Rally Gecko 2014, salieron sanos y salvos después de un repentino incendio que se produjo dentro del auto que conducían. Cuatro jóvenes estadounidenses han inventado un esmalte de uñas capaz de detectar si la bebida contiene algún tipo de droga. Estos chicos han desarrollado una laca de uñas llamadas Undercover Color, que al sumergirse en la bebida cambia de color si detecta si ha sido adulterado con algún tipo de droga. La idea ocurrió tras leer un reportaje en The Washington Post, en el que se explicaba que en las universidades norteamericanas se producían cerca de 4,000 delitos sexuales y en la mayoría de ocasiones se utiliza la técnica de la droga en la bebida. Conozca al apodado Shivatman, un residente aún no identificado de Shiba, ciudad situada al este de Tokio, Japón. Durante los últimos 3 años, los fans del superhéroe han informado en Twitter diversas ocasiones del avistamiento de un Batman de verdad, pero esta vez han logrado grabarlo con una cámara, el caballero oscuro Shivatman. Hola, este es un minuto de noticias en BBC Mundo. Crece la tensión en Ucrania tras los informes que indican la presencia de tropas rusas en el este del país. Uno de los líderes separatistas prorrusos asegura que hay entre 3 y 4 mil soldados apoyándolos en los combates. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa convocó a una reunión de emergencia en Viena para tratar la situación. El director del Centro Estadounidense para el Control de Enfermedades, Tom Frieden, dijo que empeorará el brote de ébola en África Occidental y que hay muchos más casos de los reportados. La advertencia tiene lugar en vísperas de una reunión de ministros de salud de la región en Ghana para discutir el brote. Brasil dice haber desmantelado un grupo criminal considerado el mayor destructor de la selva amazónica. La organización está acusada de invadir, quemar y talar terrenos públicos para vendérselos a agricultores. Un marino chileno se convirtió en el primer militar de su país en hacer pública su homosexualidad. Mauricio Ruiz hizo el anuncio en una conferencia de prensa para, según dijo, que la Armada sea más normal. Siga al día con las noticias en bbcmundo.com.